Buenas, señores, ¿cómo están? PCT reportando Salever. Sí, este video es justo y necesario. Así como hice la parte de los iPhones recomendados para este 2020, también me toca hacer la parte de los iPhones que no recomendaría comprar en este nuevo año. Existen usuarios que buscan un iPhone de una edad bastante avanzada, un iPhone viejo, a un precio demasiado accesible, prácticamente regalado. Y esto puede ser un movimiento no tan bueno a largo plazo, porque con el paso del tiempo y sabiendo que el iPhone ya está viejo y está corto de actualizaciones, no nos daría la máxima satisfacción que se espera. Empiezo con el iPhone 5S, respetando totalmente su legado, es un iDevice que ya no se actualiza, actualmente está recibiendo únicamente updates de seguridad, pero nada más, ya no va a recibir más actualizaciones fuertes como por ejemplo de iOS 12 a iOS 13, el iPhone 5S no sube a iOS 13 ni subirá a las próximas actualizaciones. Además de contar con un hardware viejo, un hardware que tiene casi 8 años de antigüedad, las aplicaciones no se van a poder desenvolver al 100%, van a haber muchas opciones limitadas y para mis suscriptores gamers no este iPhone no es para ustedes ya la potencia es muy limitada lo mismo va para el iPhone 6 el iPhone 6 Plus su hardware tira casi 7 años las prestaciones para hoy en día son muy anticuadas están bastante viejas y no cubren para nada el estándar que se pide en muchas aplicaciones el iPhone SE 2016 también se une a esta lista y no por malo no porque no pueda rendir nada y que esté arrastrando a estas alturas sino porque viene un compañero mucho mejor que va a ser su sucesor el iPhone SE2 ofreciendo un mejor diseño mejores prestaciones una pantalla grande más tecnología más batería y también por su pantalla es un display pequeño de 4 pulgadas que para muchas aplicaciones de hoy en día y las próximas que se vayan integrando va a ser demasiado limitado y para finalizar los iPhone 6S y el iPhone 6S Plus hay que aceptar que el reinado de la calidad precio que han mantenido estos iDevices por un par de años ya acabó por la antigüedad que tienen por detrás también por el performance que se puede ver limitado con las próximas actualizaciones y también por las características fuertes que vayan añadiendo las updates. Hoy en día corren decentemente, pero esto ya le queda bastante poco por la antigüedad que tienen, que ya casi tiran a los 6 años. Y bien, estos son los iPhones que objetivamente no recomendaría comprar en este 2020, sin ánimo de ofender a ningún dueño que tenga algunos de los dispositivos mencionados en este video o piense en comprarlos. Solamente es una recomendación. La decisión final. La tiene usted. Si tiene alguna duda o pregunta, déjemela aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista el tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario CineFLExpress, que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar. Y también sígame en el arroba flashpct en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST. Nos vemos en la próxima.